Bienvenidos al resumen digital del 10 de febrero de AndalucíaInformación.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. Condenado el funcionario fantasma del Ayuntamiento de Cádiz que se ausentó del trabajo 6 años. Tendrá que pagar al consistorio 30.000 euros por no acudir a su puesto de trabajo, al menos desde el 2004 hasta marzo del 2010. Susana Díaz será la última en comparecer ante la comisión. Los 5 grupos consensúan el orden final, que supone un regreso a la propuesta inicial de que los primeros en ofrecer su testimonio sean los interventores, que lo harán entre el 4 y el 8 de marzo. Ciudadanos se desdice y niega que impulsara invertir el orden en favor de la presidenta. Sánchez Rubio garantiza fondos para la Ley de Asuntos Sociales. La nueva normativa, aprobada en Consejo de Gobierno en enero y enviada al Parlamento para su tramitación, blindará como derecho subjetivo el acceso a las prestaciones, de forma que podrá ser exigida por los ciudadanos ante los tribunales. Que el chorizo te acompañe, un lema al estilo Star Wars para la chorizada de Algeciras. La Peña Ferroviaria anuncia su cita carnavalesca con un Darth Vader muy chirigotero. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de AndalucíaInformación.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email.